Vamos a ver la grilla de partida. Aprovechamos entonces para ver el detalle de todos los que la integran. Larga Matías Álvarez, el de 25 de mayo, Pedernales, con el mendocino Molleta. Luego el chaqueño Franco Meli con Felipe Martini de Roque Pérez. Más atrás, Federico Domínguez de San Pedro con Juan de Ucedes de Necochea. Luego Adriano Uiña de Mar de Ajó con Nico Rojas de Olavarría. Posteriormente larga Stiglitz el jujeño con Santiago Leguizamón, el piloto de Roque Pérez. Luciano Martínez de Concordia con Rubén Alquizaín de Pilar. Luego Martín Chico de Necochea con Fernando Curra de Olavarría. Larga Santiago Chaparra de Necochea con Sirioli de Olavarría. Posteriormente Nico Ardesi con Justo Cintiolo en el puesto 18. En el 19 Marelli, en el 20 Maldonado. Luego estamos en mitad de pelotón, ¿no? Warren y Faija, Luis Faija. Diego Balisi con Nico Ruiz el de 9 de julio. Más atrás, Emanuel Macuso con Leandro Cugliari, Macuso debutante. Maxi Ostapovich, neuquino debutante, con Gonzalo Ginorelli. Joaquín Lara de Mar del Plata con Leandro Craco, otro debutante. Diego Varano con Franco Villabril en el puesto 32. Luego Nacho Fernández con Lucas User en el 34. Ignacio Rodríguez con Agustín Gajate, el chaqueño que no pudo largar ayer. Martín Aveledo con Brian Dodera en el puesto número 38, el piloto de Concepción del Uruguay. Todos los protagonistas de esta clase 1 que va a empezar a levantar temperatura. Recuerdo en aquella única competencia que vos recién mencionabas del turismo pista aquí en San Nicolás, una situación meteorológica totalmente diferente, sí, ¿no? Arrancó la mañana con una helada, todo el pasto blanco, lo tengo bien presente. Bueno, hoy la situación es distinta, vamos a estar con temperaturas incluso previstas que en un ratito estén superando los 30 grados, ¿no? Cristian. Ahí vemos el campeonato, Álvarez el líder por hacer la pole, Molleta tiene 6 puntos, Álvarez 7. A ver, Javier. Ya se preparan los protagonistas, largada, recordemos, con partida detenida para la clase 1, lo que le agrega una cuota más de incertidumbre a lo que puede llegar a suceder. Y con relación a lo de Canapino, quiero incorporar al querido Chueco San Pietro y al recordado periodista valcarceño y marplatense Abel Guariste, que nos han dejado en las últimas horas. Un abrazo muy grande para ellos dos también y para su familia, que seguramente, bueno, los recuerda de la misma manera que nosotros, con muchísimo cariño. Sí, por supuesto, sí, recuerdo al Chueco, bueno. Parte de la familia de Carburando durante años, años y años. Era el chofer del camión de Carburando y Rosuar en su momento. El taller, rodante, ¿no? El taller rodante, ¿no? Y la cabina de Carburando, trasladada a todos los circuitos. Y Abel, la verdad que para él, toda la familia, sí, de Abel también. Y para todas las familias que la están pasando muy mal. Uh-huh. Aquí en el mundo, en estos últimos meses, la verdad, muy duros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esto que nos gusta a todos, la que carrera. Lo disfrutamos todos, que son las carreras, que son las maniobras, que es, bueno, de alguna manera, lo más atractivo del automovilismo, más allá de todo lo que lo rodea. Vamos a disfrutar seguramente de un gran espectáculo. Tenemos 15 vueltas por delante y con el dron que nos muestra todos los detalles, ¿eh? En este momento y a lo largo de la carrera y lo que pasa en los boxes. No nos perdemos nada en esta transmisión de Carburando a través del 13 Teis Sport. También vamos a estar atentos a lo que pasa, señores. Se van preparando ya los pilotos, clavan la mirada en el semáforo esperando la indicación para que esto pueda comenzar. Vamos a vivir la final de la clase 1, se habilita con bandera verde, todo está dispuesto para que comiencen a acelerar. Vamos a ver quién pica en punta, lo hará Álvarez, lo hará Molleta. Veremos qué pasa con los que largan desde atrás, señores. Se va a apagar el rojo y todos a fondo. Comienzan a pelear a partir de este momento, se largó. En este momento entonces comienza la carrera, se va cerrando Molleta, el puntero es Álvarez, que largó muy bien, incluso hizo diferencia, fíjate, para buscar el arribo a la curva número uno, mientras atrás viene peleando Martini con Meli para, bueno, Martini intentaba por afuera, se la jugó por el lado externo en el tránsito de la curva número uno. Miren la cantidad de autos, casi 40 autos, cuando tenemos uno yendo por el pasto allí con alguna complicación, si no es Martini, pega en el palo. Sí, sí, estaba adelante. Venía complicado. Sí, estaba adelante el que se fue, pero pongo la vista en la largada. Muy bien arrancó Matías Álvarez, sacó buena diferencia sobre Molleta. Vamos a ver si puede el mendocino ir sobre quien es el favorito en este fin de semana, Matías Álvarez, que corre con un auto muy competitivo, ¿no? Porque Bonfilio con este auto ha ganado carreras y ha peleado dos campeonatos consecutivos. Bueno, qué feo de entrada quedar por afuera y que te pase todo el pelotón, ¿no? Después, con lo difícil que es ir avanzando. Veremos qué es lo que pasa en una carrera que recién acaba de comenzar, donde el piloto de Pedernales, 25 de mayo, intenta hacer diferencia apenas comenzada la carrera. A ver, fíjate. Va Martini por afuera, se pasó. Solo, solo, claro, solo, 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 solo.
Se pasó, intentó por afuera, agarró un poquito lo sucio, el neumático algo frío seguramente, y se terminó una enorme posibilidad, ¿no?, de estar peleando bien por la punta de la carrera, pero bueno, así son las competencias. Tendrá que remar a partir de este momento desde atrás. Viene toda la fila india interminable del turismo pista clase 1 en estos momentos. Veíamos a Veledo, máquina número 32, y aquí todos los que ocupan los primeros lugares de este clasificador. A Veledo es el local, ¿no?, el piloto San Nicolás, que largó atrás, viene en el fondo de la grilla. Veremos si puede avanzar posiciones cuando tenemos el paso de la primera vuelta. Gana Álvarez, segundo Moyeta a 1.157, es el escolta el piloto mendocino, tercero Meli, cuarto de ustedes, quinto Domínguez, sexto Estiel, séptimo Rojas, octavo Ubiña y en el noveno lugar Arguizaín. Bueno, así algunos inconvenientes también en el fondo, lamentablemente ahora los problemas arruinan la carrera de Curra, ¿no?, que va quejando el auto a un costado del camino. Esperemos que, bueno, si no se puede recuperar, ya trabajen duramente para la próxima competencia que va a ser en Olavarría, ¿no? Sí, me dio la impresión que entró Nico Ruiz a boxes, por lo que alcanzamos a ver que pasó en la última colocación en el control de la vuelta. Una lástima para Nico, para la gente de 9 de julio, porque estaba largando en una posición de expectativa para tener un año interesante. Habían dado bien en la serie ayer, después se vino abajo y terminó largando en la posición 24. El piloto, repito, de la ciudad de 9 de julio. Es probable que en esta temporada de 10 fechas, en alguna, quizá podamos estar de nuevo en ese autódromo de 9 de julio, ¿no? Sí, señor, ¿por qué no? Se está trabajando para que eso pueda llegar a concretarse. Vamos a ver qué pasa. La punta, fíjate que se ha, digamos, generado así una diferencia, sí, la fila india, ¿no?, se hizo, entre, ¿no?, el primero y segundo, y también entre segundo y tercero, algo que no es habitual en la categoría. Ahí está Ruiz, lo que vos marcabas, está regresando en este momento a la zona de boxes. Primeros inconvenientes de una carrera en la que por ahora se han portado bastante bien, ¿eh? No sé si están juntando ganas para lo que viene. Es desgastante la competencia, tiene todavía muchísimo por delante y comienzan a tener algunos inconvenientes allí, algún líquido seguramente que está perdiendo el auto, y algunos seguramente también que ya comienzan a tener las distintas marcas de las ruedas, de los toques, de los golpes, de la chapa, que es característico en esta categoría. Recta principal, señores, ya tenemos una nueva vuelta cumplida, es la segunda. Y vemos que Ubiña tendrá que penalizarlo en boxes por la largada. Está séptimo, el piloto de Mar viajó. Gana Álvarez, segundo Moseta, tercero Emeli. Los tres que seguramente estarán peleando el campeonato. El de 25 de mayo es líder. El mendocino Moseta segundo y chaqueño Meli tercero. Luego de ustedes Domínguez, Steglis, Ubiña. Pero ese lugar quedará para Rojas, Arguizaín, Chico, Martínez, los 10 primeros. Bueno, comienzan los problemas, comienzan las complicaciones, y es en este caso la máquina de Santiago Leguizamón la que se mete en la zona de boxes con algunos problemas. Esperemos que los puedan resolver. Señores, esta es la final de la clase 1, la que de a poquito nos va a ir metiendo en clima. Se vienen otras dos finales muy intensas, con más de 40 autos y con un montón de cosas que seguramente van a ir sucediendo después de lo que vimos en las series del día de ayer. Así que acompáñennos en esta mañana de automovilismo aquí en San Nicolás, junto al turismo pista, que cada vez está más espectacular. Mientras hay tranquilidad en los primeros puestos, no quiere decir que esto se va a dar a lo largo de toda la carrera. 42 autos largarán la final de la clase 2 y 47 autos largarán la final de la clase 3. Récord. Bueno, informa que siguen los problemas para Leguizamón. ¿Nos sigue, chicos? ¿A ver quién está ahí, Javier? Yo, sí, sí, estamos yendo hacia el box. El que sí salió fue Ruiz. Preparación en el box. Bueno, Álvarez es el líder, tiene buena diferencia y además tiene el récord de vuelta. Minuto 47:637, lo veíamos recién en gráfica. El piloto de 25 de mayo está buscando empezar de la mejor manera esta temporada y lograr una nueva victoria en la clase 2. Tiene, en la clase 1, tiene dos triunfos en la clase 1. Y está en el historial incluso de las clasificaciones con 4 pole positions. Veíamos con problemas a Diego Balici, el piloto de Sierras Vallas, la máquina número 43 que teníamos en imagen hace un ratito también. Otro de los que tiene problemas de entrada en esta carrera. Ya están los punteros dejando atrás la primera parte del circuito. Han cumplido la tercera vuelta de esta competencia final. A 15 circuitos intenta descontar Moyeta. Vamos a ver si lo consigue sobre Álvarez, que está muy firme en la primera colocación. Intenta Meli, el chaqueño, también venirse para adelante, pero ya no está tan cómodo porque de ustedes es el cuarto. Está realmente muy cerquita. Opa. Y siguen los problemas ahora para Leandro Craco, que queda allí también
rodeado de tierra fuera del circuito. Sí, el piloto de Zárate, debutante en el turismo pista, y lo vemos que ya venía complicado, ¿no? Si es ese. Ese es User, que tenía algo User. De humo. Otro algo debutante, roto, ¿no? Otro debutante. Y acá, acá está la maniobra. Acá está la maniobra por la cual el piloto de Zárate queda fuera de competencia después de ese roce que tuvo. Sí, con Dodera, si no vi mal, que era que estaba allí también participando de esa lucha en la carrera. Algunos toquecitos, hay auto de seguridad, se termina la diferencia, les dije, sí. Que no iba a durar mucho. Bueno, ahí Ostapovic tampoco puede seguir y queda cerca de la pista. Por tantos autos detenidos, se tiene que neutralizar la carrera y ahora los que se han exigido para hacer diferencias en la punta, bueno, sí. La pierden, ¿no? A partir de este auto de seguridad. A ver, Javier. Gracias, Cristian. Decías el abandono de Santiago Leguizamón. Qué lástima, Santi. En el inicio de la carrera, un contratiempo primero y después otro que finalmente te manda a la zona de boxes. Buen día. ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, buen día. Sí, ya en la vuelta previa yo sentía que el auto fallaba, pero pensé que estaba sucio. Y bueno, después en la primera vuelta de largada, llegando a la curva 2, ya la falla era grave y no pude hacer nada. Muchas gracias por la explicación. A pensar en la próxima. No, gracias a ustedes. La palabra de Santiago Leguizamón. Recuerdan, este era el box de César Zanirato. Ayer en la tanda de clasificación, Zanirato sufrió un golpe muy, pero muy importante, lo que motivó que abandonara el fin de semana deportivamente, pero que afortunadamente, más allá de un gran vuelco que dio 6 vueltas con su auto, no sufriera ningún raspón ni siquiera y resultara absolutamente ileso. Bueno, gracias, Javier. Cuando se mete Luis Faija, tantos inconvenientes en estas pocas vueltas de carrera, ¿no? No hubo fricción, ¿no? No hubo choques, no hubo, salvo algún par de despistes, pero si no, la carrera ha ido por los carriles normales. El problema con Ruiz, el cable captor, seguramente un inconveniente que tuvo durante todo el fin de semana, pero el piloto 9 de julio, que por suerte lo vimos que volvía a la pista, pero lo debe volver loco, como vuelve loco a cualquier piloto cuando tiene ese inconveniente que te complica todo el fin de semana. Bueno, tenemos la carrera neutralizada. Hay uno cruzado ahí. Gana Álvarez, segundo Molleta, tercero Meli, cuarto de Ucedes. Es Macuso ese, ¿no? Macuso, el piloto de Napa, Leo Fu, que quedó cruzado, un chico muy joven que ha corrido en zonales, en la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es para otro lado, ¿no? Hay que decirlo. Sí, hay que ver cómo llegó ahí, seguramente tocado, lo obligaron al trompo, venía tras Balisi de él. Ostapovic, el piloto neuquino, que está debutando en este fin de semana también, que fue uno de los que generó el ingreso del auto de seguridad, ¿no? Sí, bueno, pero algo se ha roto allí también, seguramente, algo de líquido, hay que ver si quedó allí también algo de aceite. Bueno, tendrán que revisarlo rápidamente las autoridades para poder despejar la pista y que quede todo en condiciones para que esto pueda retomar su curso normal. Ya trajeron el auto de Ostapovic aquí a la zona del parque cerrado. A ver, Fefo. Tengo Benedetto, que va a estar largando sexto en un ratito nada más. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo llegás a la primera fecha? ¿Qué tal, Fefo? Buenos días. Bien, la verdad que contento por cómo se viene dando el fin de semana. Ayer largamos en puesto 1 en la segunda serie y cuando veníamos tranquilos en el frenaje de la curva 2, nos sorprendió el freno trasero y la verdad que la sacamos barata, que nos pudimos quedar en pista y llegar tercero, así que ahora alargar el puesto 6 y tratar de llegar lo más adelante posible. Es importante arrancar la temporada de esta manera, ¿no? Seguro. El campeonato es largo, hay que sumar. Lo importante es volver a estar adelante y creo que bueno, este fin de semana tenemos un auto competitivo y esperemos llegar en el podio. Lo mejor. Gracias. Ahí está la palabra de Benedetti. Bien, perfecto. Describió muy bien lo que pasó ayer en la serie, pero se ha logrado mantener adelante, como decía. Vamos a ver qué suerte tiene a la hora de la competencia final. Aquí estamos a la expectativa, todavía están encendidas las luces en el auto de seguridad, así que tenemos que esperar un poquito más para que todo esté en orden y puedan volver a acelerar. Hay mucho por delante de esta final todavía, ¿eh? Siguen, bueno, los problemas para User, que lo veíamos con complicaciones antes, ya evidentemente detenido y tratando de, por sus propios medios, quitar el auto de ahí, ¿no? Sí, el de debutante de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, User, que lamentablemente no puede continuar la competencia, como varios debutantes han quedado en esta neutralización, ¿no? Quedó Ostapovic, quedó User, quedó el chico de Napalefú, Macuso, quedaron varios, ¿eh? Bueno, otra vuelta más con neutralización. Vamos a recordar que la clase 2, que largará en un ratito, tendrá a Gabriel Melián, debutante, largando adelante, y Matías Cravero, el piloto cordobés que peleó el campeonato del TC2000 y que está con un pie prácticamente en el Super TC2000 en la primera fila. Después
Andrés Calderón, Santiago Tambucci, Javier Segovia y Franco Fauret en los primeros seis lugares. Y la clase 3, que largará después de la clase 2, tendrá al chaqueño Renzo Cerretti largando adelante, con el de 9 de julio Juan Manuel Damiani, el salteño Bujovic detrás, el neuquino Franco Rosomano, luego el reaparecido en el turismo pista Luis Besone y Juan Benedetti, como recién hablaba con Fefo Camps, que largarán en la posición 6 con récord de participantes, 47 en la clase mayor. Recién veíamos en la reiteración de imágenes cómo se le complicaba a Luciano Martínez en un momento y después a Diego Balisi, ¿no? Dos de los que estuvieron pisando un poquito afuera el pasto, pero que continúan en carrera de la manera que pueden, habiendo perdido algunas colocaciones. Ya lo vemos al jujeño, auto negro y amarillo, el número 3, Federico Stieglitz, protagonista de los primeros puestos. Bueno, ha sido tercero en el campeonato en la pasada temporada y ahora con la expectativa de también pelear por los puntos importantes en esta final, veremos hasta dónde puede llegar. Agustín Gajate ayer tuvo inconvenientes, no pudo largar la serie, tuvo que largar en la posición 36 el piloto chaqueño en esta final y ya está, mirá, en el puesto 19. Muy bien, muy bien. Chico muy joven, ¿eh? Está funcionando. Avanzó muy muchísimo. Bien, una carrera que arrancó tranquila, vamos a ver cómo retoma, a pesar de ya tener varias bajas por lo que decíamos, ¿no? En las primeras vueltas y lo que acabamos de compartir con ustedes. Cinco vueltas cumplidas, vienen para la sexta a ver si se despeja la pista y se apagan las balizas. Señal de que pueda reanudarse esta prueba definitivamente. Calienta o mantiene, ahí apagó las luces. Mantiene la temperatura de los neumáticos el puntero con este zigzag. Lo hacen varios también allí en el fondo. Algunos ya consideran que el auto está en condiciones para volver a pelear y van a volver a acelerar, ¿eh? Apenas se retire el auto de seguridad, Álvarez va a pisar el acelerador a fondo, ahora levanta un poquito para juntarlos a todos. Una estrategia que hace la mayoría, ¿no? Apilar a todos los que vienen atrás y ser el primero en acelerar y lograr incluso en ese momento un par de metros que te den cierta tranquilidad, además de dejar ir al auto de seguridad como para que se genere la distancia adecuada y no haya inconvenientes. Esto va a comenzar nuevamente, se va a reanudar la carrera. Cuando cumplan seis circuitos, va a acelerar Álvarez, ¿eh? A ver, todavía no aceleró. Ahora sí. Transitando esta última curva. Le salió pegadito Molleta, ¿eh? Se vienen para la recta principal. También muy cerquita Meli. Están acelerando. No, aceleró muy bien Álvarez. Fíjate, vuelve a escaparse en la entrada a la recta. Los motores de Oreja van rapidísimo en ese momento. Cuando hay que aplicar la potencia, saca diferencia como pasó ayer en la serie para Álvarez. No fue casualidad la pole position de él. Ahora la tiene más complicada Molleta con el ataque de Meli y de Ucede, el piloto de Necochea, que viene en el cuarto lugar. Mostró Meli el auto, el tercero, lo asomó para que le aparezca por el espejo derecho al segundo, pero luego volvió a guardarse, no le dio como para intentarlo. De todas maneras, se mantiene así cerca, van peleando por el segundo lugar. Primeros incidentes, un susto bárbaro Diego en Varano, este momento para Varano, ¿eh? Sí, el piloto de Mar del Plata quedó cruzado. Cuando estaba cruzado, pasaron dos como una exhalación detrás. Increíble lo que ocurrió. A ver, solo, porque hay un incidente adelante también. Sí, sí, mirá lo como que tiene ahora que levantar. Cuando vos venís doblando con estos autos, apenas soltás el acelerador, ya lo podés perder, ¿no? Bueno, parece que pasó eso. Un inconveniente que esperemos no obligue otro ingreso de alta seguridad, porque quedaron algunos autos desparramados. Gana Álvarez, 4.73 sobre el mendocino Molleta, tercero Meli, cuarto de ustedes, y ataca el piloto de San Pedro, Domínguez, que está en el quinto lugar sobre la posición del de Necochea, que es de ustedes otra vez. Ah, bueno, sí, otra vez el auto de seguridad. Sí, porque no lo pudo sacar Varano, quedó allí pegadito a la pista, así que una carrera que vuelve a neutralizarse. También está el auto de Cirioli ahí, detenido. Así que bueno, esto es por eliminación, pero van quedando en el camino, ¿viste? Desde el mismo momento en el que comenzó la carrera. A ver, Javier, contame. Muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos a la previa de las distintas categorías que acompañan al turismo pista en San Nicolás, clase 3. Cuando decimos que la categoría es federal, pero es federal de verdad. Hizo 2.300 kilómetros, Pablo Collazo está presente en San Nicolás. Bueno, con la ilusión de un nuevo campeonato, Pablo, volviendo firmemente a la categoría, contame cómo está todo. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Saludo para vos, para toda la audiencia. Sí, federal la categoría, como decís, venimos de lejos. Bueno, muchos chicos vienen desde muy lejos, así que por suerte pudimos retornar, juntar el presupuesto con la ayuda de mucha gente que nos acompaña y con la ilusión de poder volver a pelear un campeonato, ¿no?
Seguro. Que sea un buen año, que sea una buena temporada, Pablo. Lo mejor para hoy, que es la primera fecha. Dale, muchísimas gracias. Déjame mandar un saludo y un agradecimiento a todas las publicidades, a los que me acompañan. Y bueno, vamos a dar todo. La palabra de Pablo Collazo, el piloto de Puerto San Julián. Y yo estoy en la otra punta de los boxes con Bautista Bustos, que va a ser el debut en la clase 2. Bauti, ¿cómo estás? Recién me decías un poco nervioso, pero ¿cómo estás para la carrera? No, la verdad que estamos bien. El auto con buen ritmo. Ayer en la serie por ahí nos costó avanzar. Cuando el auto empezó a agarrar ritmo, entró el pescar, pero bueno, con un poco de nervio porque nunca habíamos estado en una categoría así con muchos autos y con tantos autos atrás. Te da un poco de miedo, pero bueno, vamos a salir a avanzar en la final. ¿Vas a largar con un poco gruñón como el pitufo que tenés en el barbijo? Sí, la verdad que el pitufo nos pusieron porque somos muy gruñón. Por ahí cuando no nos salen las cosas nos enojamos mucho, por ahí nos dicen algo y nos enojamos enseguida y puteamos, pero bueno. Hasta tranquilo. Ah, sí, vamos a estar tranquilos. Bauti Bustos. Muy joven, ¿no, Fefo? Un chico muy joven. 16 años. No hice mal los cálculos, ¿no? Camarelli en boxes, y mientras escuchábamos las notas, hacíamos la cuenta de la distancia que hay desde Puerto San Julián en Santa Cruz hasta Apóstoles Misiones, que fueron los dos pilotos de casi en los dos extremos, claro, de la República Argentina, que están participando en esta categoría. Sí, un buen ejemplo de lo que significa, claro, el turismo pista en estos momentos. Detrás del auto de seguridad, ya Álvarez no lo quiere ver más al auto de seguridad, no, delante suyo. Pero tiene como para sacar ventaja, Cristian. Me parece que tiene un potencial enorme. Lo que pasa es que no lo puede mostrar en vueltas continuas, ¿no? Porque fíjate que hemos tenido ya, ¿cuántas? Dos interrupciones. Y sí, no han sido cortas las interrupciones. En la final que va a terminar, veremos si por tiempo restan 12 minutos de carrera. Así que así están planteadas las cosas con Álvarez, Molleta y Meli en los tres primeros lugares de la clase 1, que no ha tenido situaciones de choques fuertes o situaciones de varios autos. Despistes, solamente sí, despistes, ¿no? Sí, sí, o problemas mecánicos, ¿no? Que han dejado el auto fuera de carrera. Bueno, era el auto de Gustavo Marielli, el número 31 blanco, que estaba parado allí en la zona de boxes. Mientras, les quiero decir que ya ingresó a boxes el auto de Varano, que es el que motivó la salida del auto de seguridad. Así que pareciera estar todo en orden. Vamos a ver. Aguardamos las indicaciones de las autoridades para tener el espectáculo en cualquier momento, una vez más, aunque las balizas siguen encendidas y evidentemente hay otros inconvenientes que motivan que continúe esta neutralización. Así que aprovechamos para hacer una recorrida por la zona de boxes, Fefo. Estoy con Jair Echeveste, que va a estar largando, me decías, en posición. En posición 30. ¿Qué pasó? No pudimos clasificar en el día de ayer, tuvimos problemas en la caja de cambio y... Estamos con el mismo. Ah, bueno, perdón. No pudimos clasificar y bueno, y en la serie pudimos avanzar bastante, hicimos unas lindas maniobras para avanzar un poco y aprovechando los despistes, en una serie muy cortada, pudimos avanzar un par de posiciones, habíamos largado en el puesto 23, llegamos 15, así que creo que tenemos un gran auto que nos dio Ariel Cano para esta carrera para avanzar en la final. En el turismo pista siempre se puede avanzar igual. Vos lo sabés bien, Mati, somos antiguos ya en la categoría y sabemos que es una categoría que si vamos al roce podemos avanzar, así que la gente se mantenga expectante que va a ser una linda final la de la clase 3. Gracias. Gracias a ustedes, saludos a todos los sanjosecinos, a todos los entrerrianos, a los auspiciantes, a los amigos y nos vemos en la carrera. Ahí estaba, la palabra de Jair Echeveste. Bien, muchas gracias, Fefo. Y en la otra punta de boxes está Diego Casais, viene pidiendo pista desde Lobería. Diego, con un proyecto nuevo para esta temporada, contanos en la clase 2 de qué se trata, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Javier, a vos y a toda la televidencia. Bueno, estamos arrancando este fin de semana con el equipo de Fabio Fiornovelli, con la motorización de Juanjo Cazú. Así que bueno, muy contento con un proyecto nuevo de un Renault Kwid, una nueva marca en la categoría que bueno, en breve estaremos presentándolo en pista, ¿no? Bien, y en lo personal, ¿cómo ha sido este año hacer pie en la clase 2? ¿Cómo te sentiste? No, yo creo que arrancamos con el pie derecho, el viernes anduvimos muy bien en los entrenamientos, después a la hora de clasificar no pudimos hacer una vuelta limpia. Y bueno, y tapamos a uno en pista y nos sacaron la mejor vuelta y quedamos 24. De no haber sido así hubiésemos quedado entre los 10, 12 primeros, así que contento por lo realizado hasta el momento y bueno, tratar de avanzar ahora a la final. Diego, lo mejor, mucha suerte, buen domingo. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, saludo a toda la familia que me vino a acompañar, a mi señora, a mis hijos, a mis amigos, bueno, a mi viejo, a mi vieja que está en Lobería, a mi hermano y bueno,
a todo el Fiornovel Sport Group, a Juanjo Cazú y a todos los que están mirando por la tele. La palabra de Diego Casais. Bueno, tenemos que saludar a una señorita que está festejando sus 15. Sí, bueno. Y que es más precisamente Sol Lupani, que en este día tiene su celebración de los 15 años, así que adherimos en este momento de la transmisión de Carburando al cumpleaños de Sol, que por fin se le puede dar y que por fin lo puede festejar con todo este tema de la pandemia, ¿no? Sí, hija de uno de nuestros compañeros, ¿no? De tantos años aquí en las transmisiones de Carburando, así que para ella que tenga un día muy especial y que lo disfrute mucho. Y esperamos de parte de su padre que nos acerque en algún momento una porción de torta. Sí. Y el regalo especial que nos había dicho que tenía también. Muchos regalos. Guillermo Lupani para Sol, ¿no? Bueno, señores. Vamos ahora sí, con la reanudación de esta carrera, porque ya en este momento comienzan a acelerar y ahí está, intentando escaparse una vez más, Álvarez el puntero, quiere hacer la diferencia, Molleta que se lo quiere impedir, sale muy cerquita Meli nuevamente del segundo en la tercera colocación, de ustedes es el cuarto, Domínguez está en la quinta colocación y luego el Eugenio Stieglitz en el sexto lugar y así van pasando por la principal cuando, bueno, tanta presencia del auto de seguridad nos hace poner la vista en el reloj. A ver si se va cumpliendo el tiempo, me imagino que sí, antes que el total de vueltas no previstas inicialmente para esta carrera. Tenemos casi 7 minutos y medio por delante para que caiga la bandera cuadros. Esta es la prueba final de la clase 1 cuando ya hay intentos directos, ¿no?, de Meli por buscar el segundo puesto. Bueno, sí, se planchó la carrera con el ingreso del auto de seguridad, pero no se planchó la lucha por la punta, ¿no? Porque al contrario, creo que reaccionó el escolta, reaccionó Meli y van todos sobre la posición de Álvarez. Y va de ustedes también intentando, emparejó la marcha, buscando la posición por sobre la máquina de Meli. Ahora intenta el cambio de trayectoria, pelea por el tercer puesto. Ahí lo tenemos por la parte interna, a ver si puede consolidarse en esa colocación. Meli no afloja, intenta el de resistencia recuperar el puesto. A ver, lo está obteniendo en este momento, pero la cuerda es para de ustedes. Veremos quién se anima a definir a su favor la maniobra. Sí, señor, de ustedes tenía la cuerda, lo dijimos. Y es el nuevo tercero en la carrera, pero Meli y no afloja, insiste, apoya un poquito, parecía que se iban a rozar, pero no se llegan a tocar, por lo menos en esta parte del circuito. Intenta el chaqueño recuperar el tercer puesto y tenemos la lucha allí, en los primeros puestos de carrera, situación que puede favorecer a los que vienen desde atrás. Ya lo tenemos a Stieglitz en el quinto lugar también. Fíjate cómo se manda Meli por adentro, ahora si deja el auto puesto ahí, puede ser, ¿eh? Aunque la próxima también favorece a ustedes, se van a meter en la recta principal. Deja el auto puesto, el chaqueño se tiene que guardar detrás y sigue de ustedes siendo el tercero de la carrera. Se escapan los dos de adelante, pero hay poca diferencia entre el primero y el segundo. Ojo, porque puede haber novedades en el tramo final de esta carrera. Sí, la pelea linda está entre de ustedes y Meli. El ataque del piloto chaqueño sobre el de Necochea. Bien de ustedes, tiene un auto muy rápido, pero este circuito permite la reacción de que fue sobrepasado porque los radios así son en una pista ancha, tiene curvas muy cambiantes y hay que tener claramente la decisión y un auto mucho más potente para ganar bien el lugar. Fíjate, de ustedes lo pasó, pero le costó mucho trabajo y en cualquier momento Meli puede estar otra vez intentando ese tercer lugar. Bueno, el que perdió un poquito fue Domínguez, dos posiciones, ¿no? Pasado por Stieglitz y por Adriano Ubiña, que está ahí también en el grupo de adelante. ¿No tenía una sanción? Teníamos ese aviso y no, por lo que vimos, no la ha cumplido. Pero tenemos ya 5 minutos de carrera que restan, 5:20, gana Álvarez, segundo Molleta, tercero de ustedes, cuarto Meli, quinto Stieglitz, sexto Ubiña, séptimo Domínguez, que decimos había caído en el clasificador, estaba más adelante. Después viene Arguizaín, Rojas y Ardesi, los primeros 10 de esta final. Ahí está la reiteración de esta situación. La pelea entre estos dos por el tercer puesto de la carrera. Atentos porque puede haber novedades una vez más. Y en cualquier momento cuando las maniobras de sobrepaso, sabiéndose que queda poco para el final, bueno, se empiezan a dar en todo el grupo de autos y en todo el pelotón. El que tiene un poquito más de resto se la juega en este momento. Mirá cómo se cierra de ustedes para que no se meta Meli. Ahí en entró, este momento se vienen para la recta. Creo que entró Ubiña. Me da la impresión que entró Ubiña para cumplir la penalización. Lo vamos a confirmar. Pareció ver un auto que seguía la trayectoria. Sí, ahí va. Bueno, gana Álvarez, segundo Molleta, tercero de ustedes. La pelea es de ustedes con Meli por el último lugar del podio. Y estamos llegando al final de esta carrera. Restan 4:20, como lo vemos en pantalla. Bueno, una lástima, ¿eh? Porque sí, claro,
la verdad que gran debut en la categoría de Adriano Viña, alguien que conocemos de hace mucho tiempo, cuando hay un auto que se ponía de costado en la curva número uno y seguimos atentos a la pelea por los primeros puestos. Fíjate cómo se achica la distancia entre Álvarez y Molleta. Habrá posibilidades de intento de algo de Molleta para ir por la punta. Veremos si Meli puede recuperarse cuando Stieglitz se juega el Eugenio por afuera. Intentando con Franco Meli, empareja la marcha, deja el auto puesto por el lado externo, si lo puede aguantar ahí. Está ganando una nueva colocación, muy firme el tránsito por el lado de afuera y ahora va a ir por Deucedes. Cómo se viene la máquina número 3 para adelante en este momento de la carrera, pero Meli se quiere recuperar, mete la trompa por adentro, tiene que levantar porque si no hay toque, y avanza nuevamente el jujeño, una nueva colocación en la final. Muy buena maniobra del piloto de San Salvador de Jujuy, que avanza muchísimo con este auto en la parte final de la carrera. Ahora va en busca de la posición del necochense Deucedes, mientras tanto se escapan Álvarez y Molleta en la punta. Aquí tenemos primero y segundo consolidados en estas dos colocaciones, pero el tercer puesto no está definido para nada hasta el momento. Por ahora en manos de Deucedes. Así está por definirse el tercer escalón del podio. Todavía nada definido, tampoco el cuarto y el quinto lugar. Autos muy juntos que están funcionando muy bien en este momento de la carrera y esperando alguna oportunidad para seguir avanzando. A ver, se vienen para la recta en estos momentos. Encaran este sector, acelerador a fondo para los punteros. Así viene el tercero, aferrado a la cuerda, o sea, cosa que alguien se le pueda meter por adentro y lo termine complicando a la hora de arribar en la curva número uno. Fíjate cómo viene bien pegado, recién ahora se va abriendo para poder transitar con normalidad esta curva. Y otro que se quiere prender en ese grupo es Federico Domínguez, el piloto de San Pedro, está delante de Martini, de Arquizaini, de Chico, para completar con Cintiolo los 10 que se van los mejores puntos en esta primera fecha del campeonato 2021. A ver, porque había un intento por la tercera colocación, mostró el auto por la parte interna a Stieglitz, pero luego lo sacó y allí se va abriendo, está muy cerquita Meli que quiere recuperar la colocación. Esta es la curva donde mejor transita, ¿no? Por afuera, intentó hacer la misma que con Meli, pero ojo porque se te puede meter el chaqueño por adentro, se tuvo que cerrar para poder aguantar Domínguez a la expectativa, también el pescador que viene ahí tratando de ganar terreno. Va rapidísimo, especulando. Mirá, con esta pelea, ¿no? De Meli, Stieglitz y adelante de Deucedes, porque ha retrasado el ritmo en este grupo y ahí está Domínguez, el piloto de San Pedro, a la expectativa. Y cambió la posición porque avanza Meli, pudo con Stieglitz en este momento quitarle esta posibilidad. Avanza de, bueno, de Deucedes resiste, digo, en la tercera colocación y atrás está pasando todo esto. Ahora Domínguez también está intentando el sobrepaso. Fíjate, se manda por la parte interna, pelea con el Eugenio que ahora tiene la cuerda y dobla para afianzarse en este puesto, en esta posición. Acaba de perder el puesto con Meli, que va buscando recuperarse. Vamos a meternos seguramente en la última vuelta de la carrera porque queda un minuto y fracción para el final. Sí, ¿no? Llegaremos a la última vuelta de esta competencia. Lindo, lindo grupo, lindo pelotón el segundo, porque Álvarez está adelante. 7 décimas en la diferencia con el mendocino Molleta en el segundo lugar. Ahora bajó a 6 décimas. El tercero en la pelea. Deucedes, Meli, Stieglitz, Martini y Domínguez. Martini también se mete en ese grupo. Muy bien Martini, ¿eh? Recordemos que en la largada quedó por afuera, perdió una eternidad y ahora se recuperó. ¡Uy! Se engancharon. Los autos salen por la parte interna, un sector muy veloz. Ya, que vuelve, termina vuelve complicándose. Bueno, hay que volver, pero con cierta cautela, ¿no? Pero acá se vuelve así como se puede, es el auto de Arquizain, otro de los grandes experimentados que tiene el turismo pista y esta clase 1. Volvió el de Pilar rápidamente a la pista como para perder lo menos posible después de este incidente que ahí volvemos a ver, se engancha y termina saliendo para la parte interna. Hay que ver con quién era que venía ahí muy, muy cerca porque estaba en ese grupito Gajate que había largado último, ya décimo, el chico de resistencia. Gana Álvarez y va rumbo a la victoria en este arranque de la clase 1. Bueno, atención porque tenemos lucha allí, porque Meli quiere defender la colocación. Algo de tierra ahí, ¿qué es lo que pasó? Estamos en el tramo final de la carrera. El que se despistó en esta oportunidad es Ignacio Rodríguez, auto número 70. ¿Tenemos lucha por la punta o no? En la última vuelta de la competencia. Mirá en el tercer puesto cómo se defiende de ustedes. Del ataque de Meli y de los que se quieren recuperar como Stieglitz también, que viene realmente muy cerca. Pocos metros para arribar a la bandera cuadros. Todavía no está definido el tercer puesto. Hay ataque del chaqueño prácticamente de manera constante en este último tramo de la prueba. Atención, veremos si hay algún intento sobre el final, sobre
todo en este frenaje que es el último. Y se viene la recta principal para el final de la carrera. Intento allí de la pelea por el tercer puesto. Se aferra de ustedes a la cuerda. Va a ganar Álvarez, señores, aquí en San Nicolás. ¡Ganó! ¡Ganó! Espectacular el trabajo. La verdad que marcando claramente la diferencia para el piloto Matías Álvarez, el de Pernales y 25 de mayo, queda así con la plena satisfacción de haber ganado absolutamente todo en la clase 1 este fin de semana. Sí, ganó sin dejar ningún tipo de dudas. No, ni siquiera lo pudo inquietar el piloto mendocino Moseta, el segundo. Gana Álvarez en esta competencia, el piloto con la preparación de Bonfiglio y motores de oreja, muy rápido, muy consistente. Y bueno, demostrando por qué va a ser uno de los candidatos a pelear el campeonato, quien ya ha ganado. Esta es su tercera victoria en la historia de la clase 1 para Álvarez, el piloto, repito, que está compitiendo con el auto de Nico Bonfiglio del año pasado. Segundo quedó Moyeta, no pudo hacer mucho el mendocino. En algún momento pareció que con el ingreso de auto de seguridad se podía acercar y podía atacarlo, no fue así. Tercero, ahí sí estuvo linda la lucha de ustedes, el piloto de Necochea. Gran resultado, su mejor resultado desde que está en la categoría, postergando a Meli, el chaqueño, a Steglitz de Jujuy. Y el sexto, Martini, que sobre el final prevaleció sobre Domínguez, el piloto de San Pedro. Bueno, siguió avanzando Martini, ¿eh?, para poder acceder a este sexto lugar en el tramo final. Ahí tenemos ya el clasificador completo, ¿no? Ahí tenemos la victoria de Álvarez, Bonfiglio, Oreja, la preparación de este Fiat 1. Segundo, Moyeta, tercero, Deucedes. Cuarto, Meli. Quinto, Steglitz. Sexto, Martini. Séptimo, Domínguez. Octavo, Gajate, que largó último. Noveno, Cintiolo. Décimo, Ardesi. Undécimo, Lara. Duodécimo, Rojas. Después, Arguizaín, Chapar, Signorelli, Maldonado, Ruiz, que tuvo que entrar a boxes. Martínez, Dodera, Villabrile. Los primeros 20 completaron Guerren, Fernández, Cugliari, Oviña, Craco, Faija, Chico, Rodríguez, Valisi y Marieli. 30 de los clasificados, que fueron 38 los que largaron. Ya más retrasados, Varano, Sirioni, Macuso, Ostapovic, User, Leguizamón, Curra y Aveledo, para el primer compromiso del año de la clase menor del turismo pista. Bueno, una carrera que se terminó por tiempo finalmente, ¿no? Nos llegamos a las 15 vueltas, una vuelta menos, fueron 14 en total, porque hubo mucha presencia del auto de seguridad, una final bastante cortada, y nos privaron también de seguir viendo alternativas de lucha. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Todavía nos quedan dos finales, con autos más potentes, con mucha cantidad de vehículos, más de 40 en las dos finales que tenemos por delante en cada una de ellas, ¿no? Estoy hablando, es impresionante, 133 autos inscritos para esta fecha por parte de la categoría. En el camino fueron quedando algunos, pero son impresionantes la cantidad de números que ha conformado cada una de las clases para esta temporada. Llegaron primero, segundo y tercero. Muy bien, muy prolijo esta llegada, esta previa de podio. Con el cuidado que corresponde, el barbijo tiene que estar lo más rápido posible, la distancia, el alcohol para el piloto que baja y que llega del auto, impecable. Y será en las tres clases y será durante todo el año esta presentación. Fíjate, incluso la estética de los autos, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, cómo ha mejorado. Ahí tenemos el auto 111, ganador, primer ganador del año, puntero del campeonato, Matías Álvarez. Bueno, arranca con el pie derecho y, como decíamos, ganando absolutamente todo. La clasificación, la serie, la final, se lleva todos los puntos en esta primera fecha. Y bueno, habrá que ver cómo continúa el campeonato. En un circuito que decimos, algunos lo conocen de aquella vez que vino la categoría aquí, pero hay muchos que no, que no han corrido nunca en este escenario con esta categoría. De allí también que hay que ir descubriendo un poco los secretos que tiene este escenario, ¿no? El campeonato, Álvarez 37 puntos, Moseta 31. Moseta también muy bien, un gran fin de semana para el piloto de Mendoza. Fíjate que no se le ha podido escapar demasiado en cuanto a los puntos. De ustedes 26, que va a estar muy afilado este año. Meli 25, Martínez 21, los primeros puestos. Traete el cono si querés, ¿eh? A ver, Javier. Muchas gracias, Cristian, muy amables. Bueno, Joaquín de ustedes, qué alegría verte tan rápido aquí en el podio, siendo tan competitivo después de una piña increíble en Buenos Aires hace tan poco tiempo y un inicio de año increíble, avanzando y aguantando cuando la carrera lo necesitaba. Felicitaciones, ha sido un gran trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que una carrera linda, entretenida. Tuve que atacar, después defenderme un poco en las últimas vueltas. La verdad que re contento por este podio.
Bien, una linda pelea con Meli, como lo decías, pero después el auto que vos manejabas era bueno, estaba bien para el final de la carrera, o sea que no usaste los recursos legítimos para defenderte nada más. Sí, lo pudimos administrar en las primeras vueltas, para que nos quede un sorbito para las últimas vueltas, así que lo pudimos aprovechar muy bien. Felicitaciones, Joaquín, gran arranque. Bueno, gracias, déjame agradecerle a Jorge Piedra, al Negro Spoon, que me entregan un auto bárbaro, a toda mi familia que me están mirando, a toda la gente de Necochea, un saludo a ellos. La palabra, y es la primera vez que llega al podio en la clase 1, Joaquín de Ucedes, está Nazareno Moseta. Bueno, Nazareno, por lo que vimos de la carrera, bastante neutralizada, mucho auto de seguridad, lo que limitó el recurso para ir a la pelea mano a mano con Álvarez en este caso. ¿Cómo sí, estás? Buen día. Buen día, ¿todo bien? La verdad que sí, venía Mati, tenía un poco más, lo traté de seguir, pero no pude. Hice lo más posible para llegar adelante. Y bueno, como te dije, Mati, no lo podía seguir y bueno, muy contento por este segundo puesto. Felicitaciones, Nazareno. También ha sido un increíble arranque de temporada para la clase 1 en tu caso. Sí, la verdad que sí, vamos a tratar de pelear el campeonato, así que bueno, contento por llegar y déjame agradecerle a toda mi familia, a mis amigos, a todos mis sponsors que hacen posible que yo esté corriendo acá y a todo el grupo de gente que me viene y me acompaña a la carrera, a Coti Baroni, a Mariano Baraldo y en especial a mi papá. Gracias, la palabra de Nazareno Moseta, y ha sido imbatible a lo largo de todo el fin de semana, lo hemos hablado en cada salida a pista, Matías, la verdad que soñado el debut, la llegada a la clase 1, así que no sé qué surge en este momento contar, como lo decía, ganaste todo lo que se disputó. Sí, la verdad, como decís vos, la verdad inmensa alegría porque la primera vez que me subo, hace 2 años que no me subí a un auto, y bueno, volver de esta manera creo que es algo soñado, así que nada, agradecidísimos. Por todo el equipo, la verdad que Bonfilio, el Oreja que me abrió las puertas para subirme este auto y el motorazo que me dio, la verdad infernal, así que agradecido a todo ello, a mi familia, a todos los auspiciantes, a los amigos, a Rita, Eduardo, a los amigos del Boliche de Cobra, a toda la gente de 25 de mayo y felicitaciones a los chicos también. Volviste a resolver muy bien el tema de la largada que era crucial en la primera parte de la carrera. Sí, la verdad que el relanzamiento en este circuito por ahí, al no tener nada raro, y es muy complicado con un auto de esto hacerle una diferencia, pero ya sabía la herramienta que tenía, todo el fin de semana lo había mostrado, yo sabía que tenía que andar tranquilo por arriba de la pista y no hacer nada raro. En un momento se complicó bastante, había mucho aceite, pero bueno, lo pudimos resolver bien, por suerte. Al podio, felicitaciones. Gracias. La palabra del ganador, Matías Álvarez. Bueno, perfecto, gracias por los testimonios, Javier, ahí escuchamos a los tres de adelante, ahí están los autos detenidos, todo muy prolijo, acercan a los pilotos al podio para que ya disfruten de este momento, inicien el festejo con muchos cuidados, ¿sí?, a lo largo de todo el fin de semana, con lo que hay que considerar por estos días, ¿no?, de pandemia, mantener distancias y bueno, no poder venir en muchos casos con familia, con amigos, con toda la gente que muchas veces acompaña a cada uno de los pilotos. Pero bueno, se hace lo que se puede a poquito, por lo menos si lo valoramos recién en la apertura también. Se está arrancando en tiempo y forma en el mes de febrero, como es habitual para el turismo a pista. Y